Bilbao ha inaugurado esta mañana un nuevo Bilbo Garbi fijo. Está en Covetamendi, una instalación moderna, adaptada y también accesible que va a ofrecer a los ciudadanos un nuevo servicio para reciclar y reutilizar los distintos residuos que no cuentan con contenedor en una vía pública. Hola, ¿cómo están? Inaugurado, como han visto, un nuevo punto para reciclar. Luego veremos en qué lugar concreto de Covetamendi está. Hoy también ha sido una jornada donde las mujeres han sido protagonistas. 8M Sariak, los premios que Bilbao Histórico ha entregado esta mañana a cuatro de ellas, que entre otras cosas son un ejemplo de mujeres emprendedoras que han luchado siempre por su barrio. Yo he estado detrás de los mostradores de mis abuelos, que tenía 9 años. Me establecí con 17, puse la tienda de chuches para los niños en la Plaza del Corazón de María. Y bueno, pues luego ya he tenido jugueterías, he tenido perfumería, bisutería, he tenido peluquería. Luego empecé con la hostelería en el 83, cuando las inundaciones. He sido muy feliz, que me ha gustado muchísimo trabajar. Merche es el premio a toda la trayectoria, seguro que muchos de los que nos están viendo la conocen. En Juntas Generales en Guernica, pleno de mujeres. Y además les hablaremos de quiénes son los premios a la fidelidad en el Atlético. Hoy hemos conocido el One Club Men y Woman, se lo contaremos más tarde. Álex Mumbrú, en la previa de ese partido ante el Juventud, se le ha preguntado por la salida de Bigotes. Lo que queremos en el Bilbao Basket es jugadores que quieran estar en el Bilbao Basket, que tengan ganas de estar aquí con nosotros, de creer en el proyecto y lo quieran dar todo, y si no es así, pues es mejor que no estén. En este punto de Covetamendi, como les hemos contado antes, se ha inaugurado el nuevo Bilbo Garbi fijo, una instalación que es moderna, adaptada y accesible. La apertura de este nuevo emplazamiento va a permitir el cierre definitivo del que está en Zorrocha, cuyo último día abierto será mañana sábado. Y es que el consistorio abre, con la conclusión de esta obra, un proceso de reflexión que va a concluir con la renovación de los servicios de cara a potenciar su uso. Ya saben que aquí se recicla y se reutiliza. Utilizan los distintos residuos que no tienen un contenedor en la vía pública. En el 2021, el 25,2% de la recogida selectiva de Bilbao vino precisamente de estos puntos. Bilbo Garbigune de Covetamendi. Nos permite además que mañana, 5 de marzo, será el último día de funcionamiento del Garbigune de Zorroza. La inversión que hemos efectuado para obtener este Garbigune es una inversión de 334.000 euros y la obra se ha realizado en un plazo de 12 semanas, de 3 meses. En un tiempo récord, diría yo, hemos realizado esta obra que, como ven, está hecha en dos plataformas diferentes. Esta plataforma de la parte de arriba, que es por donde entrarán los usuarios a depositar los residuos, y la plataforma de la parte de abajo, que es donde los camiones se los van a llevar. El 25% de la recogida selectiva en Bilbao se hace en los Garbigunes. Esto es un dato también relevante, un dato importante. Y lo que les podemos decir además es que los residuos principales que se depositan en estos Garbigunes, para los cuales no hay espacios en el centro de la ciudad, son fundamentalmente residuos procedentes de la construcción, residuos procedentes de mobiliario, otros de diversos enseres como televisiones, frigoríficos, electrodomésticos en general, y finalmente aquellos que proceden de la jardinería. Y ahora les vamos a presentar a Merche. Ella es una mujer inquieta que lleva muchos años trabajando y además lo hace de forma sincera por su barrio, por el centro histórico. Ella hoy ha tenido un reconocimiento por esa trayectoria. Me llamo Mercedes Ortega de La Torre, pero en todos los negocios me han llamado Merche. Yo he estado detrás de los mostradores de mis abuelos, que tenía 9 años. Me establecí con 17 y en el Corazón de María, pues puse la tienda de chuches para los niños
en la Plaza del Corazón de María. Y bueno, pues luego ya he tenido jugueterías, he tenido perfumería, bisutería, he tenido peluquería. Una vez tuve 5 negocios a la vez. Y vamos, me volví loca y bueno, pues luego empecé con la hostelería en el 83, cuando las inundaciones. Y luego me pasé a Churi en el 86. Y luego en el 89 me fui para Recalde al asador de pollos, que todavía seguimos con él, y lo de Churi acabamos de dejar alquilado. Y nada, ¿y qué os voy a contar? Que he sido muy feliz, que me ha gustado muchísimo trabajar, he tenido mis momentos malos, pero bueno, luego ya me separé y he vivido la vida como el que más. Yo creo que cualquiera ha vivido como yo. He trabajado mucho, pero me ha gustado dar, me ha gustado regalar, me ha gustado disfrutar, en fin, todo. He sido muy feliz. ¿Qué os voy a decir? Pues con la pandemia, pues un poquito mal ahora, pero en fin, todo bien. Merche ha sido el premio a la trayectoria de M8 Saria, que entrega Bilbao Histórico a aquellas mujeres que han defendido y que han trabajado por sus barrios. Una muestra donde también han sido premiadas, por ejemplo, Yanire, que tiene el negocio emprendedor que ha conseguido traer el sabor americano a su tienda. Fatou, que también ha conseguido unir Euskadi con Senegal. Y además de esa muestra, también hay una exposición, como les decíamos, que se llama FEMES, tú y yo, ellas, todas, su, ni, aiek, ustiak, donde la creadora Bego Elespe, una exposición donde muestra el reflejo de una sociedad creada por un crisol cultural y personas diferentes. Además, otro premio para Ainhoa, que ha hecho un proyecto que se llama Ellas, donde quiere hacer un atlas de la memoria, que las mujeres mayores de nuestra ciudad abran sus álbumes y que con esas historias que tienen guardadas las hagan visibles para que no nos olvidemos de nuestro pasado. Es un proyecto de participativo de fotografía y memoria que busca conocer y visibilizar las historias de las mujeres de los barrios altos de Bilbao, haciendo un trasvase de fotografía y memoria de lo íntimo a lo público y de lo individual a lo colectivo. Es un proyecto vivo, un proyecto abierto, que va cambiando de formas. En la actualidad sigue sumando memorias. Ahora estamos en la construcción de un libro, de un álbum colectivo, que vaya recogiendo esas memorias, poniéndolas en valor, reflexionando sobre cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia y en este barrio. Y de cara a ese 8 de marzo, en Juntas Generales ha habido ese pleno de mujeres electas. Soaren sortzia dela eta herritar oro. Orori dei egiten diogu udalerrietan antolatutako mobilizazioetan parte har dezan. Animamos a la ciudadanía a participar de las movilizaciones convocadas en los municipios con motivo del 8 de marzo. Gora emakumeen borroka, gora martxoaren sortzia. Son la mayoría las mujeres que sostienen el sistema de cuidados. Lo ha recordado la diputada de Empleo, que esta mañana ha asistido a un curso donde a más de 100 mujeres de momento que trabajan en residencias se les va a dar ese curso de formación para que sean todavía más profesionales. Dura 5 meses y mientras ellas están formándose se les mantiene el puesto de trabajo y el salario, y hay otras personas desempleadas que van a ocupar su lugar. Vamos a saludarlos y a transmitiros la saludación. Estamos viviendo un momento de transformación. Soy la diputada Fura, que no soy de acción social, luego no tengo nada que ver con residencias, pero soy de empleo. De conseguir un nivel de formación superior. Hay mujeres hoy en 7 aulas empezando cursos de formación para hacer la formación de grado medio en FP de cuidados en entornos sanitarios. Se trata de dar formación a todas estas mujeres que trabajan en las residencias ya,
que les hemos liberado durante el tiempo, los 5 meses que va a durar su formación. Luego, por tanto, ellas van a seguir cobrando exactamente igual su sueldo, van a tener las mismas condiciones y cuando vuelvan tienen su puesto de trabajo garantizado. Y la formación es muy importante y en Baracaldo han querido reconocer la labor que han realizado varios alumnos del colegio El Regato. Han conseguido un tercer puesto con un proyecto que han presentado con una agencia de viajes muy peculiar, donde la historia, lo van a contar ellos, tiene mucho que ver. Tenemos diferentes rutas, 5. La primera, como bien has dicho, es el recorrido realizado por Isabel la Católica desde Toledo a Sevilla. Luego también tenemos la vida de Ana Frank marcada por el nazismo, donde pasamos por diferentes campos de concentración donde estuvo Ana Frank para conocer un poco toda la historia sobre la Segunda Guerra Mundial. También tenemos, para la gente que está interesada en la religión, el primer viaje que hicieron Jesús y María hasta Nazaret, que también creemos que está muy bien y es muy interesante. Luego tenemos la teoría del desarrollo evolutivo de Darwin, que esto es sobre todo para la gente que está interesada en la ciencia, que van a poder aprender cómo se desarrolló un poco todo y van a pasar por los lugares que él pasó. Bueno, luego tenemos también... el viaje por Hispania de Julio César, que bueno, toda la gente que esté interesada en ese tipo de temas pasa por un montón de sitios, por Francia, llegando hasta Cádiz, van a poder conocer un montón de cosas. Tenemos precios súper económicos y también eso es una cosa de la que nos diferencia. Además, disponemos de diferentes rutas teniendo en cuenta el poder adquisitivo de nuestros clientes, desde las rutas más baratas, como por ejemplo la de Isabel la Católica y... de Nazaret a Ben María y José, o desde las más caras, que serían la de Darwin. Pues vamos ya con los deportes. Hay partido en Miribilla este fin de semana, será el domingo, y el rival, el Juventud, con varias bajas. Hay varias semanas que no han tenido partidos oficiales y, según nos ha contado Mumbrú, lo que han hecho es fortalecer el equipo y prepararles para la vuelta a la Liga. El que no estará será Bigote, que ha anunciado que se marcha del club, y Mumbrú ha sido muy tajante. Lo de Valentín, que no sé, te ha dejado un poco descuadrado. O... Bueno, yo no me lo esperaba antes de que nos lo dijera. Cuando nos lo dijo ya nos lo esperábamos antes, más, ¿no? Nos lo dijo antes de con un mal timing, porque lo sabíamos en la misma semana de Burgos. No hay mucho que decir, ¿no? Siempre lo comento, que lo que queremos en el Bilbao Basket es jugadores que quieran estar en el Bilbao Basket, que tengan ganas de estar aquí con nosotros, de creer en el proyecto y lo quieran dar todo, y si no es así, pues es mejor que no estén. Lo ha dicho muy claro Mumbrú. En cuanto al Athletic, no jugarán hasta el lunes el partido, pero hoy el club ha hecho oficial esos premios que dan todos los años y que lo que quieren reconocer es la fidelidad de distintos jugadores. En esta ocasión, el One Club Men será para el argentino Ricardo Enrique Bocini, y el One Club Woman será para la alemana Jennifer Siech. Serán galardonados con estos premios que se otorga a exjugadores y exjugadoras que solo han vestido una camiseta en la élite a lo largo de toda su trayectoria. Bocini, de 68 años, es el gran ídolo del Club Atlético Independiente de Avellaneda, considerado como el mejor 10 del fútbol argentino hasta la llegada de Diego Armando Maradona y de Leo Messi. Visitó San Mamés el 20 de agosto de 1985 para jugar un partido contra el Atlético con motivo del homenaje al socio. Por su parte, la alemana, 38 años, recibirá ese galardón en reconocimiento a su brillante carrera profesional en solo un club, el Turbine, una histórica entidad del fútbol femenino de Poznań. Y quizás muchos ya quieran pasar página y no recordar el partido del Valencia, pero sí que queremos quedarnos con lo mejor del encuentro, y es esa afición que siempre, en las buenas y las malas, está con el equipo. Es el zoom de ese viaje que nos ofrece el club.
Mañana sábado vamos a seguir con la misma tónica. Se van a intercalar las nubes con algunos claros y siguen las precipitaciones en torno a la cota de nieve de los 700-800 metros. Las temperaturas entre 5 y 10 grados, mientras que el domingo nos alejaremos de esas precipitaciones poco a poco. Las temperaturas apenas van a variar, la cota sigue en torno a los 700-900 metros y los termómetros entre 4 y 10 grados. Y en Baracaldo volvemos de nuevo a la localidad Fabril. Podrán disfrutar de esa exposición de la Fundación La Caixa y del Ayuntamiento. Es una muestra que se llama Otros Mundos, viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson. Está en la Rico Plaza. Una recopilación de 40 fotografías seleccionadas de la exploración del sistema solar, por lo tanto nuestro universo más cercano, una selección hecha por el cineasta, el artista norteamericano Michael Benson, pero todo imágenes reales de sondas espaciales de la NASA o de la Agencia Espacial Europea que en las últimas décadas han explorado el sistema solar. ¿Cuál es el objetivo? Es poder acercar a pie de calle y a todo el mundo, orientada a todo tipo de público familiar, las imágenes más espectaculares que tenemos de nuestro entorno cercano para poder comprender y dar ese toque de humildad que da la astronomía, ¿no? Descubrir lo que te rodea. Y en la tribuna esta noche, a partir de las 10, Daniel Fopiani, militar y escritor, que nos habla de una aventura con la que ha querido homenajear a su musa, la escritora Agatha Christie. De personas, las miserias por las que tienen que pasar esta pareja de migrantes para conseguir una plaza en una patera. La isla de Alborán, de hecho, se encuentra céntricamente situada en una de las vías más utilizadas para el tráfico ilegal de personas. Y esta noche a las 10:30 contamos con una nueva edición de Agenda Social. En esta ocasión hablaremos con Lide Amilibia, la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, sobre los cuidados. Os esperamos. Y seguido conoceremos en nuestro programa especial Gustoco algunos de los mejores productos que puedes encontrar en la feria que tiene lugar en el BEC este fin de semana. Este fin de semana en Telebilbao. Mañana a las 9:30 de la mañana, partido de pelota desde el frontón de Lodosa. A las 5:30 veremos la comedia musical La diosa de la danza. A las 6:30 y en directo veremos el partido del Bidaideak contra el Gran Canaria. El domingo a las 12 de la mañana y en directo, retransmisión de la misa desde Santiago. El de Dios que quita el pecado del mundo. A las 4 de la tarde también en directo el gran slam de pádel femenino y masculino. Empezamos este domingo con el primero de los partidos que se juega en Guipúzcoa. Y a las 10 de la noche en revista semanal con María Jesús García, que tratará temas de actualidad como el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, y también conoceremos más a fondo al cantante y compositor James Room. Es la propuesta que les hacemos desde Telebilbao para que pasen este fin de semana con nosotros. Volveremos el lunes con toda la información. Nos hemos acercado hasta el stand de Rosa María, que es el stand de Fruits de la Terra. ¿Lo he dicho bien, Rosa María? Exactamente, Fruits de la Terra. ¿Qué quiere decir eso?
En valenciano quiere, bueno, en castellano quiere decir frutos de la tierra. Ajá. El hongo de la trufa está bajo de la tierra y nuestro origen es siempre la tierra. Vale, porque en este trufa. Stand, en frut de la tierra, lo que sois especialistas es en trufa. Efectivamente. Un producto muy codiciado, ¿no? Sí, Rosa María. Es un producto muy valorado, sobre todo últimamente que los grandes chefs están incorporándolo a sus platos y a sus cocinas. Según entramos por la Feria Gusto con el pasillo central, nada, dos stands y a la derecha se encuentra Cerstas Urbide con Ana Lafuente. Ana, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Dani? Cuéntanos, ¿de dónde venís? Pues venimos de Vitoria, aquí con el carro, ¿qué te parece? Con el carro literalmente, bien cargado, además. El carro no te lo robaron a ti. No me lo han robado, no, aquí lo dejamos a buena custodia. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Cerstas Urbide? Bueno, pues Cerstas Urbide pretende unir el campo y la ciudad, entonces tenemos una red de productores, más de 50, y lo mejor de su huerta, pues lo llevamos a la mesa de nuestros clientes. Como pueden ver, hemos trasladado la plaza de Munguía hasta la Feria Gustoco. Alcalde Ageriz Aguirre, ¿es así o no? Así es, así es. Precisamente venimos de ahí mismo ahora. ¿Ah, sí? Porque en torno al 8 de marzo siempre hacemos un homenaje a las mujeres baserritarras, que son la mayoría, las que nos mantienen esa costumbre de la plaza de todos los viernes con producto local en Munguía. Cuéntanos, alcalde, para la gente que no nos haya visto nunca, ¿cuándo pueden visitar Munguía, la plaza, la feria, la gastronomía? Pues, ¿qué días son? La feria habitual es todos los viernes, sea, ¿todos los viernes? Sea laborable o festivo. Sí. Esa es la fija que tenemos semanal. Y luego el tercer domingo de mes hacemos la feria ganadera, en la que también podemos comprar también producto agrícola, no solo ganadero. ¿Por qué es tan conocido, tan famoso y tan querido el producto de Munguía, alcalde? Hombre, pues por su calidad, además de la tradición, que ¿sí? es evidente, sí, sí. Pues porque sabemos hacer las cosas bien en Munguía. Pues qué alegría nos da visitar la zona de Burgos Alimenta. Ya es Gemma Fernández, es la técnico de Burgos Alimenta de la Diputación, ¿verdad, Gemma? Así es, aquí estoy. Oye, os toco con vosotros. Hemos venido por aquí, por este pasillo, y hay de todo tipo de productos de Burgos. No sabía yo que había tanto producto aquí para traer a Gustoco. Bueno, hemos traído una pequeña parte. Uy, o sea, una pequeña imagínate parte. Imagínate todo lo que tenemos en Burgos, bueno, como en todos los sitios, cosas ricas, sí, sí, y de calidad. Sí, sí. Así, oye, que yo te voy a enseñar todo lo que tenemos, si yo, te parece. Yo quiero visitar todos los stands que habéis traído, si podemos, de Burgos si Alimenta. A ver si puedes con todo. Bueno, yo soy de Bilbao, Gemma. Vamos a intentarlo. Venga, vamos a intentarlo. Venga, a ver, ¿qué nos has traído por Mira, aquí? El primer producto que tenemos es Pacharán Menesa. ¿Vale? Pacharán Menesa, vale. Entonces él ha traído dos productos diferentes. Uno que es el producto Menesa Premium. Sí. Y luego este mismo Pacharán lo mete, es el en barrica de 2 años y pasa a ser el añejo de Pacharán. ¿Vale? Y está rico, no, lo siguiente. Pues María Alcántara nos presenta a Garland. Es la primera vez que venís aquí, ¿verdad, María? Es la primera vez que estamos en Gustoco, sí. Garland Legumbres. Garland Legumbres. ¿Dónde sois? ¿Dónde estamos? Garland Legumbres está en Ilarraza, que es un municipio pequeñito que está a las afueras de Vitoria. Vale. Y Garland en general hace muchas cosas. Es una cooperativa de segundo grado, trabajamos cereal, trabajamos semilla, pero las legumbres es la única parte que va directamente al consumidor y por la que el cliente nos puede conocer. Entonces, pues esta pequeñita parte es la que hemos traído a Gustoco. Tiene un aspecto fantástico esto, ¿eh? Qué chulo habéis puesto todas las legumbres. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto? Pues eso que estáis viendo ahora es garbanzo pedrosillano. El garbanzo pedrosillano es un garbanzo muy pequeñito, que a pesar de ser pequeñito mantiene muy bien la firmeza, es muy suave en boca y casa tanto como con potajes tradicionales como en ensaladas, para hacer luego hummus, otro tipo de preparados, pues es un garbanzo idóneo. Pues nada, Yana López de Uralde es a la que le ha tocado porque se han ido pasando la patata caliente aquí en Udapa, en Paturpan, ¿no? Así es, así es. Es una broma, lo de la patata caliente, porque ¿qué es exactamente Udapa? Bueno, Udapa es una cooperativa de segundo grado en la que principalmente producimos patata en fresco, pero hoy aquí a la feria hemos venido a presentar nuestros productos de quinta gama, ¿vale? Que la patata ya viene ya cocida y envasada al vacío. Es para facilitar un poquito más la vida a la gente, ¿no? Eso es, ya sabes, Dani, que últimamente vivimos siempre a todos corriendo deprisa y no tenemos tiempo para cocinar y comer bien, aunque nos guste, no podemos comer bien muchas veces. Bueno, pues nuestro producto nos facilita un poco esa hora de cocinar y elaborar esas recetas a base de patata. Sé qué zona tan maravillosa han preparado las chicas y los chicos de Baserria, kilómetro cero, aquí para degustar, ¿eh? Si se acercan a Gustoco y tienen un poquito de hambre, que creo que no van a pasar hambre en esta feria, tienen aquí para degustar un poco, pero Javier, cuéntanos un poco, ¿qué es Baserria, kilómetro cero? Bueno, nosotros somos una cooperativa de ganaderos y trabajadores. Lo que estamos es, trabajamos toda la carne de vacuno y carne de ovino,
que, bueno, todo de dentro de Euskolabel. Entonces, a partir de ahí, pues hacemos todo, servimos de los de lo que son chuletas, filetes, estofado, todo esto a carnicerías y a los supermercados, y empezamos también ya a elaborar, hacemos hamburguesas, salchicha y todo lo que pueda salir del vacuno y del ovino. Están de Marcelino Ibéricos, está José Ángel. Ahora hemos encendido la cámara y se ha despejado esto, pero no teníamos sitio, José Ángel, para estar aquí. ¿Qué fabricáis en Marcelino Ibéricos para estar esto así? ¿Qué fabricamos? No, elaboramos. ¿Qué elaboráis? ¿Qué elaboráis? Cuéntame. Todo tipo de productos ibéricos. Sí. De una manera artesanal, y la particularidad nuestra es que nosotros criamos nuestros propios cerdos. Vale. Ostras. Mira, y solo criamos cerdos en libertad. Madre mía. No creamos. ¡Qué maravilla! El corte de jamón. Cuéntanos los productos que tenemos en Marcelino Ibéricos. A ver. Pues esto es una paleta que es el primer producto, porque todavía no tenemos jamones, no están curados. ¿Sí? Esta es una paleta de campo, como se ve aquí, de cebo de campo, que es criado en libertad. Vale. Pero esto donde lo vemos ahora, mira, ven aquí la etiqueta. Sí. De cebo de campo. ¿Vale? De cebo de campo, pero ¿veis cómo brilla y la grasa que tiene? Eso es porque la libertad da esas condiciones. Nos hemos acercado hasta el stand agrícola del Camp Santa Bárbara para hablar con José Luis. Muy buenas, José Luis. Hola, buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, pues es un stand de aceite de oliva virgen extra con denominación origen protegida Murcia. ¿Sí? Un aceite, bueno, de unas características potentes, muy potentes, es un aceite de inicio de campaña, de octubre concretamente. ¿Sí? Y bueno, aparte de afrutado, color verde, esto pues es un aceite muy equilibrado, es dulce, tiene un poco de amargo. Antes de empezar a hablar, ¿sí?, del aceite, José, si me permites, cuéntanos, ¿de dónde somos? ¿Dónde es Agrícola Camp? Vale, Agrícola Camp, bueno, pues somos de Bajo Ebro, ¿sí?, prácticamente al lado ya de la zona de secano, en dirección a los puertos de montaña que hay en la comarca del Montsià, ¿sí?, en concreto. A 7 kilómetros de Amposta, bajo de Amposta, ahí está el delta, todo el delta del Ebro. Y bueno, y como un año más o una edición más, pues hemos venido a Gustoco a promocionar nuestros aceites. Alimentamos tus retos. Diet Premium, Andeca Blanco, muy buenas. Muy buenas, Dani. ¿Qué quiere decir eso de Diet Premium, de alimentamos tus retos? Exactamente, pues bueno, pues basamos en alimentación saludable, de productos, ¿sí?, limpios, materia prima en alto porcentaje. Estaríamos hablando de una materia prima en algunas variedades hasta de un 98%, ¿sí?, que es lo no habitual encontrarlo en supermercados. Siempre se busca pues 80 y tanto%, 60%, y nosotros pues nos destacamos por la materia prima de alto porcentaje. Pero estamos hablando, Andeca, de hamburguesas, de carne, ¿no? Exactamente, sí. Hacemos de pollo, de potro, de ternera, vale, y de pavo. Y luego ya hacemos derivados como tacos, vale, y ahora hemos lanzado la nueva gama para niños. ¿Qué es esta? Kid, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Es esta, que es una materia prima que elaboramos de muslo de pollo. Muslo de pollo, ¿por qué? Porque al final al niño hay que buscar sabor, y un poquito más de grasa que le da el muslo de pollo, pues al final el niño lo agradece también. Y ahora nos acercamos a conocer un poco a Carmele Picabea, que está aquí con este stand en Euskaber. Euskaber. ¿Qué es Euskaber, Carmele? Pues Euskaber es una cooperativa de 33 baserritarras. Tenemos los 33 caseríos repartidos entre Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. Son caseríos pequeñitos, con 3.000 gallinas, las que son caserías de gallinas ecológicas, que producen huevos ecológicos, y 6.000 las que producen huevos camperos. Euskolabel. Sí. ¿No es por aquí, además? ¿Estas fotos qué son? Mira, pues todas estas fotos son de nuestros baserritarras. ¿Los baserritarras? Eso qué bueno. Es. Sí, sí, sí. Ostras, qué aquí chulo este cartel, Bueno. Sí, bueno, porque muchas veces, ¿no? Si no ves, no imaginas realmente cómo son y quiénes son, ¿no? Y aquí se ve que hay una familia y detrás de cada caserío. Le ponemos cara. En Bizkaibus trabajamos por un transporte de calidad que cuida el medio ambiente con vehículos menos contaminantes y más silenciosos. Bizkaibus, avanzamos contigo.